¿Qué tal, amigos de Cholula TV? Nos da muchísimo gusto saludarles. Pues el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Estamos con nuestros amigos de Mario R. Roldán. Y bueno, primero que nada quiero saludar a mi amigo y anfitrión Mario Romero Roldán. Muchísimo gusto. Pues bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas de su establecimiento. Vamos a hablar un poco de lo que es el pan, porque al final de cuentas el pan en Cholula es toda una tradición. Hay muchísima, no solamente él, pero la tradición panadera en Cholula es muy importante. Y quisimos traerles a ustedes lo que es la esencia de una panadería choluteca, y pues qué mejor que con ellos. Buenos días, Mario. Buenos días, Alex. Pues bienvenidos nuevamente. Bueno, pues vamos a pasar, invítanos, vamos a conocer tu panadería y vamos a ver todo lo que hay. Están en su casa. Pues bueno, amigos, ya estamos aquí adentro de la panadería de Mario R. Roldán. Nos da muchísimo gusto otra vez que nos abran las puertas y nos cuente. Bueno, aquí hay un sinfín de variedad de pan y se ve exquisito, amigos. Estamos viendo las imágenes de fondo. Van a ver qué variedad de pan. Primero que nada, ¿en dónde estás, Mario? Cuéntanos, ¿en qué? ¿Cuál es tu dirección? Mira, estamos en la 8 Norte 1005, acá en San Pedro Cholula. ¿Algún teléfono? 247-6302. Perfecto. Cuéntanos acerca qué variedad de pan manejas. ¿Manejas pan dulce, pan de cuál es la variedad que ustedes manejan y cuántos tipos de pan manejas? Alrededor de 300 variedades, y de las cuales el pan de dulce es el que definitivamente es el líder, ¿no? ¿El por qué? Porque el sabor que tiene el pan de Cholula es diferente. ¿A qué crees que se considera la fama de Cholula en el pan? Tú sabes que, bueno, cuando viene temporada de Reyes o cuando viene ustedes, por ejemplo, son súper famosos, también aprovechamos para hacer la invitación porque Reyes ya están bien posicionadas con las roscas de Reyes, son súper famosos. Cuéntanos, ¿a qué crees que se derive toda esta fama del pan en Cholula? Porque al final de cuentas hay muchísimos panaderos y es una de las industrias que produce económicamente bastante y que también se promueve a Cholula a nivel turístico como una oferta gastronómica. Definitivamente, pues son las recetas que guardamos celosamente, ¿no? Desde hace más de 100 años. Eso es el secreto de la casa, ¿no? Y cada panadero pues tiene su secreto de cómo lo hacen. Y bueno, amigos, les vamos a enseñar un poquito cómo se hace el pan aquí en Cholula. Digo, no hay gran diferencia, me imagino, con otras panaderías. Simplemente es el proceso, si ustedes no lo conocen. Aprovecho también para saludar a todos mis amigos que nos ven en la Unión Americana, que siempre están ahí al pendiente, a todos los que están en Indianápolis, a todos los que están en Nueva York, a toda la gente que nos sigue en las Carolinas. Bueno, aprovecho para mandarles un saludo. Y también a los que están de vacaciones aquí por Cholula, que vienen de Estados Unidos para acá, que es temporada de verano y se vienen para acá. Y los que están aquí en Cholula, pues también les mandamos un cordial saludo. Pues, ¿qué te parece si nos invitas adentro? Vamos a ver de qué se trata, cómo es el proceso de elaboración, para que la gente vea cómo hacen el pan, mi Mario. Y que incluso vean las instalaciones para que noten que manejamos un estricto control de calidad, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que el pan requiere unos estándares de higiene muy importantes, sobre todo porque si es algo que la masa se maneja con las manos, no es algo que puedan manejar con guantes, no es algo que se maneja con las manos, y eso requiere unos niveles de calidad y de limpieza bastante rigoristas, ¿no? Exactamente. Ahora se van a dar cuenta que hay diferencia, ¿no? Como dices tú, cada quien trabaja diferente, pero nosotros, tanto en calidad como en control de calidad e higiene, pues creemos que somos los número uno. Pues bueno, vamos a invitarlos, vamos para adentro, vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, Mario, pues ya nos encontramos en el primer proceso de elaboración. Cuéntanos dónde estamos y qué es lo que haces aquí en esta parte de la panadería. Bueno, en esta parte se hace lo que es repostería y prácticamente todo, ¿no? Son varias áreas, esta es una de ellas, pero aquí en este caso están haciendo ahorita lo que es la famosa torta de agua. ¿Cómo comienza el proceso? Tú compras primero la harina y después, ¿qué pasa? Primero que nada es calidad, ¿no? No es cualquier harina, hay que comprar la harina adecuada. Después de eso, levadura, todos los ingredientes que necesitan. Debe de ser de primera calidad. Claro, porque dicen que una torta, por ejemplo, es de agua, o si no, porque ves que le dicen, ay, es que es torta de agua. ¿En qué se basa eso? Ese secreto de la casa, ¿no? De cada panadería. Pero es que básicamente es agua y harina. Claro. Levadura. Básicamente es eso. Es eso. ¿Y el sabor de qué depende? Del reposo que se le dé, de las manos de la trabajen. Claro. Y cuéntanos, ya hicieron, con esto hacen la torta, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que pasa después de que ya tienen la masa? Se le corta para darle los 36 tantos que salen. Ah, o sea, es importante que... Ajá. Ah, o sea, por eso la están pesando. Exactamente, son bastones que se pesan más o menos de 3 kilos y de ahí se corta
Cebolea. ¿Y de este bonchesote cuántas tortas salen o cómo? 36 piezas, fíjate. Ya están contadas, o sea, ni ya. Más ni menos. Exacto. O sea, el tamaño. ¿Y cómo le das la forma? ¿Con las manos? Con las manos, todo te digo, es artesanal. Ah, ok. ¿Y cómo podríamos ver cómo hacen una torta? Claro. O sea, ¿cómo sale la torta que ya vemos a la torta que...? Sí, ¿cómo no? A ver, ¿tendrás alguno que pudiera ayudarnos? A ver. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí, mi Mario? Ahí, en estos momentos se está cortando para que salgan los 36 tantos de los que te digo. Ah, ok, o sea, ya salen los 36 tantos. Exactamente. Uh-huh. ¿Y de ahí qué es lo que procede? Posteriormente se le agrega un poco de manteca para que no se te peguen las manos y se volea para que quede una bola uniforme. Se le da unos 5 minutos de reposo, se le mete un palo de madera para que quede exactamente el corte al centro de la torta. Ah, ok. Y ya en base a eso sale, es como conocemos la torta normal. Ahorita está reposando, ¿verdad? Un poquito. Ahorita reposa poquito, pero mira, te vamos a demostrar cómo se volea. Miren qué interesante. ¿Así se llama volear? Exactamente, se volea. ¿Y tú dónde aprendiste a hacer todo esto? Mira, es recetas, te digo, muy antiguas y somos de familia panadera, ¿no? ¿Cuántos años llevas en la panadería? En el sector, pues. En los años que tengo, ¿no? Prácticamente yo nací en el estudio. Olvídenlo, ajá, sí. Ajá. Ya estábamos entre los bultos de la harina, ¿no? Sí, la familia Roldán, a final de cuentas, pues son panaderos, ¿no? Y tú has seguido con esta tradición de una manera, pues, muy importante porque te has consolidado como una de las panaderías pues, más importantes de la ciudad. Ya después de casi 20 años de estar aquí y de haber empezado un poquito desde cero, pues nos da muchísimo gusto que ahorita ya se vea el trabajo, porque al final de cuentas el sabor de tu pan es muy rico, ¿no? Sí, es correcto. Es por eso que independientemente tenemos 20 años y hemos venido manejando mucho el control de calidad y es por eso que somos una de las panaderías más fuertes, ¿no? Perfecto. Entonces lo que está haciendo ahí es simplemente el boleado y después del boleado, ¿qué sigue? Después del boleado sigue un leve reposo para que afloje un poquito la masa y ya se le mete el corte al centro para que quede la rayita singular que se le da. Ah, ok, perfecto. Y bueno, aquí al lado, ¿qué es lo que están haciendo? Cuéntanos. ¿Es repostería? Sí, esta es repostería. Este es el famoso muffin. Como te darás cuenta, son revolturas que no son con masas preparadas, harinas preparadas, sino... Cada una se va manejando que el huevito, que se pesa la harina, que se pesa el azúcar. O sea, se trabaja como antiguamente. Ahí las recetas que te decía yo. Claro, aquí en eso se basa. Después de esta masa, pues bueno, digo, después de esta preparación es donde viene todo el sabor del muffin. Es la base, ¿no? Exactamente. Exactamente. Perfecto, Mario. Bueno, pues vamos a seguir caminando un poquito aquí. Perdón. Y vean más o menos, cuéntanos más o menos qué tenemos en esta área, mi Mario. Veo que tienes aquí tu horno. ¿Sí? Entonces vean, aquí ya está el horno en donde ya pasa a lo que es el adorarse el pan, ¿no? ¿Qué trabaja con leña o con qué trabajas o con...? Nosotros ya se trabaja con gas, pero seguimos cociendo en hornos de barro, ¿no? ¿Gustan? Les puedo abrir. Claro, sí, es fascinante poder ver. Y sobre todo porque el calor está, pero sabroso, ¿no? Y entonces aquí, bueno, estamos viendo, amigos, que el horno tampoco tiene luz adentro, ¿sí? ¿Sí? Y ves, ahí haces todo. Sí, le da otro sabor. Este tipo de hornos le da otro sabor al pan. Uh-huh. Y es por eso que también se caracteriza, ¿no? Y puedes meter muchísimas cantidades. Aquí metes todo. Aquí entran hasta 40 charolas. De roscas, de todo. Aquí es donde haces todo. Nada más tienes uno. No, son dos. Son dos hornos grandes. ¿Sabes? No, con esto sí tienes para hacer una producción bastante importante. ¿Y si está prendido todo el día? Pues como son hornos que se mantienen calientes, nada más se necesita calentar un momento para que vuelva a agarrar su... ¿En qué se basa que esté caliente? ¿Por el material? Exactamente, es el material, lleva barros, ladrillones, o sea, es una obra de arte hacer un horno. Claro, y vean, amigos, pues bueno, aquí tenemos las famosas orejas, ¿sí, verdad, mi Mario? Sí. Están aquí ya listas para entrar a la charola y las que están ya salieron, ¿no? O sea, tenemos las dos cosas, las que están por entrar y las que ya salen, ¿no? Sí, como te darás cuenta, ya después de horneado abre como abanico, ¿no? Claro, que es la forma de... Y ya el chocolate se lo pones después, porque veo que ahorita vimos hace rato en las imágenes que había unas ya que tienen cubierta de chocolate, ¿no? Es correcto, ya haces... Y abajo también, bueno, son todos estos tipos de pan. ¿Sí? ¿No? Y la famosa concha, ¿no? ¿La concha ya sale así o tú la decoras después de que... No. ¿De que sale de horneado? Así ya sale de horneado, se tapa antes de entrar al horno, ¿no? Bueno, pues es todo un arte, amigos, la panadería y bueno, todo lo que es la repostería. Vente, mi Mario, vamos a seguir por acá. Sí, claro.
Cuéntanos, ¿qué más? Porque vemos y vemos comida y comida y sobre todo que se ve súper rico. Todo esto ya es de repostería, ¿no? ¿O sí. ¿Qué tipo de panes? Vamos a pedir a nuestro camarógrafo que se acerque para que pues nos expliques esta otra variedad que es el pan de, pues ya el pan dulce, ¿no? Que se vende mucho y que gusta mucho, ¿no? Sobre todo. Sí, te decía yo que son más de 300 variedades, ¿no? ¿Qué te van ocurriendo a ti y a tu familia o cómo? No, fíjate que hoy en día esos nombres se les dieron las personas, ahora sí que los antiguitos, unos los mantiene ahí. Sí, bueno, son tradicionales, ¿no? Exactamente. No, pues nos da muchísimo gusto. Hay que recalcar, amigos, también que este es un negocio familiar. O sea, está la esposa, está Charo, digo, porque los conocemos muy bien. Están los hijos, están todos. Entonces, los cinco están dándole junto con todas las personas. ¿A cuántas personas más o menos se les da empleo a través de este tipo de empresas? 40 personas trabajan con nosotros, entre choferes y lo que son empleadas, panaderos. Aproximadamente 40 personas. Y en temporadas altas, como son hojaldras, roscas, llegamos a emplear hasta 100 personas. Bueno, amigos, pues estamos viendo que también no solo la panadería es un productor turístico, sino también genera empleos y obviamente esto económicamente pues beneficia a la ciudad, ¿no? Entonces, nosotros apostamos también por promocionar y por difundir este tipo de empresas que a final de cuentas pues sí crean un producto que beneficia a Cholula y sobre todo beneficia a la gente que lo consume, porque pues la gente puede venir cualquier día, cualquier hora aquí aquí con Mario, que tiene una atención de lujo, y también tienes otro servicio aparte del pan, ¿no? En la tienda, ¿no? ¿No? Sí, ya contamos con área de salchichonería y pues, las cosas básicas, ¿no? Como la mayonesa. ¿Para qué? Para que tú quieres a las 5 de la mañana, ya que ya tenemos servicio. Si no encuentras ninguna tienda abierta a esas horas, lógico que... ¿Abres a las 5? Sí, a las 5. Sopas. Bueno, cuéntanos los horarios de atención. De las 5 de la mañana hasta las 10:30, 11 de la noche. ¿Sabes, no? Entonces, bueno, amigos, pues cuando gusten, repiten la dirección, por favor. Estamos en la 8 Norte 1005, en San Pedro Cholula. El teléfono es 47-6302. Perdón, mi Mario, están muy cerca aquí de las famosas del ahorro, ¿verdad? Entonces están en la esquina, entonces como mayor ubicación están sobre la 12 Oriente. Exactamente, aquí estamos. Sí, 12 Oriente, y 12 Oriente. Sí, entonces es una ubicación perfecta, fabulosa. Tienen estacionamiento también privado, entonces, pues bueno, no hay pretexto para no venir a probar un buen pan y sobre todo de calidad, ¿sí? Pues bueno, amigos, ¿algo más quieras agregar, Mario? Pues nada, que somos también marca registrada. Estamos viendo que el nombre se retenga, que sea único. Y más adelante iremos diciéndoles cómo, ¿no? Váyanse preparando para que reconozcan únicamente esta panadería como MR Roldán. Qué bueno, a final de cuentas, la elaboración y los años que uno tiene trabajando, crear un producto y sobre todo una marca, a final de cuentas, pues el hecho de que la registren siempre va a ser como una buena aportación para todo el esfuerzo y el resultado de todos los años, sacrificios de trabajo. Pues muchas gracias, amigos de Cholula, ha sido un placer. Yo soy Alejandro Ramírez, espérenos en el siguiente video reportaje para la siguiente ocasión. Recuerden visitar nuestras redes sociales, videocholula.com, también estamos en Twitter, videocholula.com, estamos en Periscope también, estamos en Twitter, te lo había dicho, ¿verdad? Y en cualquier red social nos encuentran. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Y bueno, amigos, para delicia de todos ustedes, me voy a echar una super oreja. Veanla nada más, para todos los que me pueden envidiar, vean el tamaño, ¿sí? Desde cómo se toma y cómo se come, vean. Me voy a dar otra mordida, no crean que... porque no me puedo acabar esto, pero... esto es buenísimo. ¡Hola!